Tras un brillante montaje y una valiente labor de especialistas, esto es lo que se consigue, una maravilla de persecución. También los alcanzaban en Dos hombres y un destino. Butch y Kid fueron perseguidos tantas veces que llegaron a sentir un gran respeto por sus perseguidores. Hey Butch, what? They're very good. Split up. We lost him. Do you think we lost him? No. Neither do I. Gene Autry y su maravilloso caballo Campeón son capaces de perseguir a cualquier cosa. ¿Pero perseguir a un coche? Debió haber comprendido que no saldría bien, pero Gene no es de los que se dan por vencidos. 30 años más tarde lo intentan otra vez. Alcanzar coches con caballos. Es que nunca van a aprender. En La casa número 11, rodada en Inglaterra en 1972, Trevor Howard interpretó a un criminal que envía sus caballos, sus jaguars y todo lo que se mueva tras el héroe. Carrera con el diablo, podemos ver dos de las acrobacias más increíbles que se hayan filmado jamás. ¿Les gustaría poder conducir así? No lo intenten, no les gustará. Pero no todas las persecuciones terminan tan mal. Step on it, will you? We're practically parking. In 5 more minutes, we'll be safe across the state line. I thought you were this slow, I'd have taken a cab. En las comedias de los años 30, las estrellas eran a menudo perseguidas por policías en moto. Look, we've got company. Esta es una secuencia de Un millón de gracias, con Dick Powell y Fred Allen. Those two cops still there? There's 4 of them now. One for each of them. Pero la persecución más popular y más común de todas las películas no necesita coches, motos o ninguna clase de vehículos. Es solo cuestión de que la naturaleza siga su curso, porque... Ah,
man chases a girl until she catches him. He runs after a girl until he's caught. He fishes for a girl until she's landed him. It all comes out exactly the way she thought. If anyone was going to catch you, I wanted to be the one. A man chases a girl until she catches him. But don't run too fast while you are saying no. And once you've caught him, don't ever let him go. A man chases a girl until she catches him. Dentro de un momento más, coches, barcos, trenes y aviones en toda clase de escalofriantes persecuciones. La persecución continúa con Peter Fonda intentando deshacerse de la policía local. La película es La indecente Mary y Larry el loco. Hey, Dick. You remember Robert Mitchum at Thunder Road? Yeah. I'm gonna powder his face. Hank to Franklin, Hank to Franklin. All right, now you hold on to him, Hank. Just hold on, I'll be right with you. Esos polis son cada vez más duros. Ahora utilizan helicópteros para poner multas. Por cierto, este es uno de los números acrobáticos más peligrosos que se pueden ver en una película. El piloto tiene que saber perfectamente lo que está haciendo en cada segundo. Pertenece a uno de los grupos más elitistas de Hollywood, los especialistas. Pocos colectivos son tan minoritarios. I believe he wants us to pull over. Watch out for that stick, mister. He's crazy, Dee. He's crazier than I am. I believe you're right. Ain't nothing gonna stop us. Sure looks that way. Los especialistas tuvieron que esperar hasta el invierno para rodar esta impresionante persecución en esquís. Corresponde a la primera secuencia del thriller de 1967, Capricho. Ese hombre con peinado medieval, el joven Robert Wagner, divirtiéndose en el papel del príncipe valiente. Es un buen muchacho, pero se mete en muchos líos.
Y para persecuciones en el agua, recomendamos las carreras en motora por los pantanos de Florida. Sobre todo si es usted Don Amici y Robert Cummings intenta robarle a Betty Grable. Y en el aire nos encontramos con aquellos chalados en sus locos cacharros. Esta película de 1965 nos remonta a 1912 al recrear la primera carrera aérea sobre el Canal de la Mancha con maravillosas réplicas de los aviones de la época. La rivalidad entre los aviadores europeos fue tomada a broma en aquel viaje. Poco tiempo después, esa rivalidad era todo menos graciosa. George Peppard interpretaba a un ambicioso aviador alemán decidido a convertirse en as de la aviación. En este tipo de persecución alguien tiene que perder y de la... La película es La indecente Mary y Larry el loco. Hey, Deke. You remember Robert Mitchum at Thunder Road? Yeah. I'm gonna powder his face. Esos polis son cada vez más duros. Ahora utilizan helicópteros para poner multas. Por cierto, este es uno de los números acrobáticos más peligrosos que se pueden ver en una película. El piloto tiene que saber perfectamente lo que está haciendo en cada segundo. Pertenece a uno de los grupos más elitistas de Hollywood, los especialistas. Pocos colectivos son tan minoritarios. I believe he wants us to pull over. Watch out for that stick, mister! He's crazy, Dee. He's crazier than I am. I believe you're right. Ain't nothing gonna stop us. Los especialistas tuvieron que esperar hasta el invierno para rodar esta impresionante persecución en esquís. Corresponde a la primera secuencia del thriller de 1967, Capricho. Ese hombre con peinado medieval. El joven Robert Wagner divirtiéndose en el papel del príncipe valiente. Es un buen muchacho. Pero se mete en traves. Alcanzar coches con caballos. Es que nunca van a aprender. En La casa número 11, rodada en Inglaterra en 1972, Trevor Howard interpretó a un criminal que envía sus caballos, sus jaguars y todo lo que se mueva tras el héroe.
esta película, Carrera con el Diablo, podemos ver dos de las acrobacias más increíbles que se hayan filmado jamás. ¿Les gustaría poder conducir así? No lo intenten, no les gustará. Pero no todas las persecuciones terminan tan mal. Step on it, will you? We're practically parking. In five more minutes, we'll be safe across the state line. If I thought you were this slow, I'd have taken a cab. En las comedias de los años 30, las estrellas eran a menudo perseguidas por policías en moto. Look, we've got company. Esta es una secuencia de Un Millón de Gracias, con Dick Powell y Fred Allen. Those two cops still there? There's four of them now. One for each of them. Pero la persecución más popular y más común de todas las películas no necesita coches, motos. Hank to Franklin, Hank to Franklin. All right, now you hold on to him, Hank. Just hold on, I'll be right with you. Esos polis son cada vez más duros. Ahora utilizan helicópteros para poner multas. Por cierto, este es uno de los números acrobáticos más peligrosos que se pueden ver en una película. El piloto tiene que saber perfectamente lo que está haciendo en cada segundo. Pertenece a uno de los grupos más elitistas de Hollywood, los especialistas. Pocos colectivos son tan minoritarios. I believe he wants us to pull over. Los especialistas tuvieron que esperar hasta el invierno para rodar esta impresionante persecución en esquís. Corresponde a la primera secuencia del thriller de 1967, Capricho. Ese hombre con peinado medieval. El joven Robert Wagner divirtiéndose en el papel del príncipe valiente. Es un buen muchacho. Pero se mete en muchos líos.